Leonard Gaddy se suma. Empezamos a recibir a los amigos para un nuevo Hablemos de Golf, programa número 30. Programa número 30. Vamos a hablar con el querido amigo personal que me ha dado el golf, Marcos Virasoro, periodista. Bueno, vamos a meter de cabeza, mientras se suma Maggie, se suma Gaby, Fentanilo de Negrao, ahí los amigos. Nos vamos a meter de cabeza en el PGA Tour. ¿Cómo se hace un torneo de PGA Tour? ¿Cómo atienden a los jugadores? ¿Cuáles son las vivencias de un jugador del PGA Tour? Tiene amplísima experiencia Marcos trabajando para el PGA, acompañando a Pibu Romero durante varias temporadas. También ha sido parte del PGA Tour de Latinoamérica. Así que en este Hablemos de Golf número 30, vamos a hablar con el querido Marcos Virasoro, que ya lo voy a estar sumando en este preciso. A ver cómo andan un martes más, un martes. A ver si aparece ahí, querido Marcos. Querido. Hola, Pablito. ¿Cómo va? Placer enorme recibirte. ¿Cómo estás? Bien, todo muy bien. Un placer estar acá, acompañándote en estas buenas notas que haces habitualmente, que sigo en tu Instagram. Se agradece el halago, darte la bienvenida formalmente en nombre de la Federación, agradecerte que estés acá. Marcos es uno de los amigos que me ha dado el golf, lo digo sin, no sé si te incomodo con esto, pero ya sé que no. Simplemente el golf, uno encuentra amigos y seguramente Marquito es uno de ellos. Así que el placer de recibirte y de hablar de golf. Y bueno, un poco como habíamos prometido, nos vamos a meter en el medio de la charla en el PGA y nos vas a llevar a dar una vuelta por allá, por Estados Unidos, y contarnos muchas vivencias que tenés dando vuelta, ¿no?, por el golf, ¿no? Así que bienvenido. Sé, ¿qué es el golf para vos? ¿Es parte de tu vida? Sin duda es parte de mi vida ya hace, 20 años o un poco más. La verdad que es un deporte que aprendí, quizás no tan de chico, pero después fue una verdadera pasión. Y quizás fue, al ser un fanático de los deportes, empecé primero a ver golf antes que a jugar más en serio. Entonces empezaba a mirar los grandes torneos. Yo siempre, como buen periodista que le gusta los deportes, estaba investigando todo el tiempo información de torneos y todo eso, así que a partir de ahí empezó la pasión por el golf y después de repente se convirtió en algo, en mi trabajo, y después en algo que ya es mi vida. Así que, y la verdad que tengo que dar gracias porque me ha llevado a vivir cosas espectaculares que nunca imaginé que podía llegar a vivir, a conocer lugares increíbles, a conocer personajes que la verdad nunca pensé que iba a conocer, y la verdad que me ha dado muchísimo, muchísimos amigos a lo largo de todo el mundo, y bueno, lo que tiene el golf, esto de compartir un lindo rato en una cancha de golf, hablando de golf, la verdad que es un deporte que une muchísimo y que bueno, me ha dado un montón de satisfacciones a lo largo de esta rica carrera, podemos decir. ¿Tu pasión, digamos, por comunicar, por hacer periodismo, es anterior al golf? Sí. Yo desde chiquito relataba, desde que tenía 5 o 6 años relataba fútbol, y siempre dije yo voy a ser periodista de deportes, y así empecé, y me leía de los fanáticos de buscar el gráfico los lunes a la noche y leer, y quedarme despierto hasta las 5 de la mañana mirando Juegos Olímpicos y, todo. Soy un fanático de todos los deportes y el golf fue uno de ellos, y la verdad que encontré un deporte espectacular que tiene un montón de cosas. Me encantan las estadísticas, es un deporte que tiene muchísimo número, entonces también es algo que me gusta y de repente también me encantaba viajar y conocer cosas nuevas, y,
Y nada, y la verdad que se fueron combinando cosas y de repente me encontré en un lugar donde empecé a viajar y empecé a disfrutar de lo mío, que es el periodismo, y en contar cosas y contar historias, y nada, y así fue formándose un poquito todo esto. Entonces, hablamos de pasión por el periodismo, pasión por los datos, hoy tan en boga esto del tema de los datos, ¿no? Es decir, de las estadísticas, pero un poco me suma a lo que decís. Nosotros, bueno, esperar el gráfico el martes acá en Rosario, llegaba el martes y esperar que mi viejo volviera del banco con el gráfico de goles y también, ¿no? Uno ir copiando las formaciones en una carpeta, en un cuaderno. Cortar la fotito de los jugadores, pegarlas, todas esas cosas que hicimos de chicos y que los fanáticos de los deportes nos entendemos de toda esa pasión de que ahora quizás se usa teléfono, se usan otras cosas, otras redes sociales. Para nosotros era las figuritas, las formaciones, las tablas y nada, un montón de cosas que alimentaron este fanatismo. En algún lugar de, no sé si de la casa de mis padres, tengo todas las formaciones de todos los partidos del Mundial 78. En Argentina, todos los cambios, cada selección, que la copiaba del diario, pero digo, quería sumar a esto porque lo sentí tan, tan cercano y tan, tan propio. Todavía en la baulera tengo los cuadernos de armar campeonatos de chiquito con mis amigos jugando, que este equipo, que el otro, y cuadernos y cuadernos y nada, esas cosas de campeonatos y de organizar deportes, de Está en repente el. ahora la veo reflejada en alguno de mis hijos y digo, definitivamente es hijo mío, pues somos iguales. En otra función, porque ahora lo hacen con la Play y con esas cosas, nosotros lo hacíamos un poquito más. Todo a mano. Más a mano, sí, exactamente. Bueno, voy saludando a algunos amigos. Jorge García, un placer escucharte, Marquito, desde Colombia. A mi amigo Aníbal, Michael, que está por ahí. Jorge, bueno, ya lo vengo nombrando. Rodolfo, Dani Sapiedro, ¿qué haces? Saludos. Tucán Pereira, que se suma. Saludos para allá. Marcos, te quiero mucho. Diego Calvo. Bueno, Martín Bachiller. Fuerte lo de Martín, ¿no? Bueno, Fuerte lo de Martín. Beso para Nora Aventureira, divina Nora, la tuvimos hace un par de martes acá. Y Marilú, beso para Marilú, se siguen sumando los amigos, vamos a seguir saludando. Aníbal, no sé si lo saludé, espero que te recuperes, Aníbal. Así que, bueno, digo, ¿y el golf? ¿Quién fue el primero que te impactó en el golf? Digo, como para. Digo, ¿de quién empezaste a notar cosas o a hacer recortes del golf? y empecé a ver el golf cuando ESPN empieza a tener las primeras transmisiones acá de golf. La verdad que uno empezaba, más allá de leer algunas cosas de quiénes eran en su momento los principales jugadores, pero cuando ESPN empieza a transmitir los majors, digamos que empezás a mirar algunos torneos y empezás a tener tus ídolos y tus jugadores preferidos. Y también medio que agarré un poquito ya el principio de Tiger y todo lo que fue esa movida Claro. y bueno, la verdad que todo ese crecimiento del deporte que fue increíble y que bueno, también lo fui acompañando a medida que empezaba a trabajar en este deporte. Digo, imposible quedarse al margen de cuando uno descubre a Tiger, ¿no? Digamos, es una sensación de verlo y de empezar a descubrir quién es esto. Yo recuerdo en algún momento que, a ver si se entiende, no sé si te pasó, era como que le tenía bronca a Tiger, basta, Tiger, o sea. Que juegue el resto también, ¿no? Es decir, en ese aspecto, ¿no? Es decir, bueno. Sí, a veces cuando hay personajes Bueno. tan dominantes en el deporte, a mí me gusta que sean muy dominantes. Entonces, y en el Sí. caso de Tiger lo Sí. Sí. era. Y me gusta que marquen la diferencia de por qué son los mejores. Entonces, en sus momentos, Tiger, la verdad que a mí me maravilló. Sí, Y la a verdad mí me. que tengo una. En un momento se anuncia que viene la Copa del Mundo Argentina, en el 2000, cuando Sí, vino sí, sí. Tiger y Duval. Y yo no sé en qué estaba pensando, pero casualmente me casé unas semanas antes y nada, y no pude verlo a Tiger en Argentina porque me había ido de luna de miel. Entonces fue raro, dije, uy, ¿cuándo voy a conocer a Tiger de vuelta? Y bueno, la vida me llevó
unos caminos muy interesantes que finalmente lo pude conocer. Pero bueno, sí, lo Disculpa. conociste. Después ya me vas a contar de eso también. Digo, Después. tenés algunas anécdotas con los más grandes. ¿Y tu primer trabajo como periodista de golf o en un ámbito de golf, te acordás cuándo fue? Sí, ahí justo estaba el Tucán Pereira Ola que me dio una mano para escribir un par de notas de golf en unas revistas que tenía. Y a partir de ahí empecé a trabajar con él. Ahí lo conocí a Paquito Alemán, que también trabajaba con Tucán en la radio. Entonces, bueno, a partir de ahí se generó un buen vínculo. Y en un momento empecé a. Ellos necesitaban a alguien para trabajar en Golfstar. ¿Te acordás? Es la empresa que hizo el Gato Romero con el Pato para organizar los torneos de golf del Tour Argentino. Y bueno, necesitaban a alguien en prensa y a partir de ahí empecé. Y eso se fue llevando. Uno de esos dueños era Sergio Supertino. Claro, Sergio. Y Sergio tenía varios jugadores que le llevaba la carrera, que era una especie de, era el manager de los jugadores. Y bueno, y yo le fui también haciendo un poco la prensa a los jugadores y ahí apareció. Los primeros minutos, los primeros momentos de Andrés Romero. Me acuerdo una vez el Pibu que lo conocí acá en Argentina, en unos torneos de Argentina, y era flaquito, todo desgarbado, y nada, decían, no, no sabes lo que juega este chico, y bueno, con el tiempo empecé a trabajar con él, tratando de reflejar lo que él hacía cuando se fue a Europa a jugar un poco en el European Tour, y bueno, y a partir de ahí se sucedieron un montón de cosas que cambiaron mi vida definitivamente, porque si para Piu le cambió un montón su vida una vez que fue a Europa, que jugó el British, el famoso British, y que después ganó en el European Tour, la verdad que para mí fui un poquito de la mano de él y la verdad que también cambió bastante mi vida gracias a eso. Bueno, yo digo, van surgiendo todos algunos temas, ¿eh? Tu encuentro con Tiger, hay un encuentro con Mickelson también, puede ser, lo vas a contar. Te voy Este a contar. camino que hiciste con Pigu, bueno, ¿por dónde querés empezar? A ver, ¿qué querés contar primero? Digo, No, lo de. contemos un poco cómo surge lo de Pigu. Bueno, surge esto. Él necesitaba a alguien que le diera una mano. Pigu en su momento no hablaba inglés. Entonces necesitaba a alguien que le haga algún tipo de contacto de prensa y algunas traducciones. Y en su momento Sergio no podía viajar porque estaba con el Gato Romero también trabajando, entonces necesitaba alguien de confianza y alguien que pudiera manejar la prensa. Recordemos, esto es 2007 cuando Pibu casi gana en Carnoustie y a la semana siguiente gana en Alemania y a la semana siguiente tenía que ir a jugar el Bridgestone Invitational en Estados Unidos. Entonces se le daba todo bastante rápido y de repente necesitaba una persona al lado. Igual yo ya había viajado, había hecho un viaje con él. Todo esto era porque Sergio no quería o no podía viajar. Y mi primer viaje con él fue una Copa del Mundo que jugaron el Pato y Pibu en Barbados. Ese fue el primer viaje, mi primera gran experiencia con él. Pero digamos, en el 2007, cuando Pibu hace esa casi locura de ganar el Open, ¿Cuántos a las verdes 12, hizo? ¿Cuántos verdes los 10 hizo? verdes, 10 los verdes 10 hizo. verdes el último día, sí. Sí, fue tremendo. Y Es creo que es gana en récord, Alemania. ¿no? De la última ronda, la cantidad de verdes en el Open. Y gana la semana siguiente en Alemania y tenía que ir a jugar el Bridgestone en Akron a la semana siguiente y Sergio me dice, necesito que viajes con él sí o sí porque va a Dudá. requerir mucho, va a tener mucha atención de la prensa ahí Y y no la dudá. verdad que necesito al tener que haya alguien al lado de él. Y bueno, y ahí me fui, me tomé un avión y me lo encontré en el aeropuerto de Chicago y a partir de ahí, bueno, llegamos a Akron. Y ahí es la primera historia, ya liguémosla un poco con Tiger. Llegamos el martes, pues después del Tibu tardó un rato en llegar porque estaba en Alemania. Bueno, cuestión que llegamos el martes a Chicago. Y de Chicago volamos a Ohio, que ahí cerca de donde es la cancha. Y bueno. Vamos a comer, volvemos de comer y yo me quedo en el hotel, que era el hotel oficial, me quedo viendo unos papeles acerca del torneo, de los horarios de práctica, no sé, información del torneo. Y Andrés y Coco, que el caddie de Piu, siguen de largo al ascensor
Y de repente me llaman, dale, Marcos, apurate, están esperando el ascensor, había alguien adentro del ascensor y nos estaban esperando. Y los veo con cara rara, y bueno, entro al ascensor, esto era el martes, apenas llegado a Estados Unidos a uno de mis primeros viajes. Y de repente miro, estaban Pibu, Coco y Tiger Woods que venía del gimnasio, en el ascensor, y nadie más. Y me quedé duro, me quedé obviamente con, no sé, estaban viendo al tipo que, nada, que había cambiado la historia del golf directamente. Y nada, y nos quedamos medio duros porque no sabíamos qué hacer, era llamar el ascensor, pero bueno, Tiger lo saluda a Andrés, lo felicita por el Open en Carnoustie y le dice bien por los 10 birdies. Esa tarde nos habíamos enterado que Pew jugaba con Tiger ese día. El jueves y viernes en la primera ronda le tocaba salida con Tiger. Entonces, nosotros estábamos en el tercer piso y Tiger estaba en el sexto. Nunca atinamos a tocar el tercero. Subimos con Tiger hasta el sexto, Claro. tratando de intercambiar algún tipo de diálogo, pero los tres medio obnubilados ante la presencia de Tiger. Y bueno, llegamos al sexto. Tiger nos dice: bueno, pasen, bajen. No, nosotros estamos abajo con, riéndonos como que no sabíamos, no habíamos ni apretado el botón porque nos quedamos. Y bueno, y nos dijo: bueno, nos vemos el jueves, te felicito. Y bueno, ahí ese fue el primer contacto con Tiger, que creo que me podrían haber dicho: volvete a Argentina y ya estaba. En ese Seguro. momento ya Lo estaba. que decía hubiese sido palabra santa. ¿Y Y sí. el jueves, cuando se encontraron en el tee del 1? Y en el tee del 1, bueno, Pibu siempre cuenta que estaba muy nervioso, que la verdad que fueron muchísimos nervios, pero creo que ahí me di cuenta que Pibu era un jugador distinto, no, más allá del tee del 1 y quizás los primeros el par de hoyos, quizás estuvo un poco nervioso, pero después mostró un talento espectacular, ese torneo terminó top 10, si no hubiera sido el domingo por el hoyo 10 que le costó un doble bogey y se hubiera metido de lleno a la pelea del torneo, lo ganó Tiger esa semana. Así que nada, fue una experiencia espectacular, esa semana fue una experiencia espectacular que no me olvido nunca, la verdad. Era mi primer torneo y estaba ahí con Tiger, con Pew y con los mejores del mundo y llegaba al vestuario y lo veía a Harrington que acababa de ganar un Major y a García y a Mickelson y yo estaba, miraba para todos lados y eran los chicos, los jugadores que veía en la tele un par de semanas antes y ahora los tenía al lado mío. Y nada, y esa ¿Y con cuál experiencia de era la actitud de ellos? Es decir, son nota no, y la diferencia, hay una humildad, digo, por muchas hablas, no te quiero meter en ningún brete, pero de que Sergio García no es muy simpático. no, la verdad que al principio uno los ve desde un lado de respeto y admiración. Y después te das cuenta que son tipos comunes como cualquiera de nosotros, y después de compartir y de que te ven la cara y de que sos una cara conocida, porque después de eso terminé viajando 3 años y medio con Pibu a casi todos los torneos de PGA Tour, entonces digamos la cara ya le suena, entonces ya sos alguien más del ámbito, entonces la verdad que te pones a charlar con ellos de la mejor manera y en el mundo del golf te conocían mucho y la verdad que fue algo muy, muy bueno de llegar a tener una buena relación con muchos jugadores que decís, la verdad que ahora los ves por la tele y no te imaginabas que en su momento ibas a tener buena onda con ellos. Digo, ¿vos podías ir dentro de las sogas o vos, No, digo, no dentro de las manejabas? sogas, pero sí lo que tenía al ser digamos, el traductor de Andrés, al no hablar inglés, yo tenía un permiso para andar con él por todos lados. Entonces, iba al vestuario, iba al comedor, entonces tenía acceso a todos los lugares donde. Entonces, iba al vestuario, el locker tenía Andrés Romero y el locker de al lado por orden alfabético era Justin Rose y Justin Rose estaba todas las semanas al lado nuestro. Y quieras o no, hola, hablas, charlas, ¿qué tal? ¿Cómo va? Bien, bien, ¿dónde? No sé. Y eso se va dando. Así Digo, lo que pensaba, digo, de caminar por el fairway, digo, porque, no, digo, eso no. no te digo por el Eso. fairway, digo, pero por la primera línea del RAF, no sé, o estabas muy No, lejos. en las vueltas de práctica sí, en las vueltas de práctica estás Digo, con ellos por todos lados. verlo pegar al Tiger ahí a 2 metros durante 2 días Eso enteros.
La única semana fue esa del Bridgestone Invitational, que pude, como había una cantidad de gente impresionante, pedí el brazalete para estar Inside the Ropes y entonces pude estar. Ese creo que fue el único torneo que estuve Inside the Ropes y ahí los vi a Piwi y a Tiger de ahí nomás. Fue increíble. Digo, se puede explicar, digo, verlo ahí. No, Digo, no, no. estamos hablando 2008, De 9, 2008. pará. 2007, 2007. 2007. No, Tiger era un nivel La espectacular, bomba. ganó ese torneo y era espectacular, ¿no? Era verlo ahí y, nada, increíble. Qué bárbaro. Bueno, digo, vas contando y yo me voy imaginando, creo que todos los que estamos acá escuchando nos vamos trasladando a ese lugar, digo, mientras, bueno, está Germán Gali que nos ha mandado saludos, Tati Carballo que por ahí también lo vi, ya tenemos pendiente una charla con Tati, nuestro guía de programa, Marianito Grandes anda por ahí, Marian un nuestro crack. pro, Marian un Tremendo. fenómeno, Carlitos Silva también, saludo Sí, para Carlos saludos, que Carlos. están enganchando. La transmisión, viste, nosotros no tenemos esta cuestión radial, ¿eh? Quique, Obvio. lo vi a Quique Verde, a Franquito Quique. Romero, dos fenómenos de acá Sí. de bien, La verdad Rosarino. que el golf te da muchísimos amigos y haber ido tanto a Rosario, al litoral, más casi 15 años yendo a trabajar al litoral. Donde ganó Tati Carballo, que ahí manda saludos. La verdad que es un. Nada, tenés un montón de amigos y bueno, siempre es una alegría ir a visitarlos. Dejamos ahí en un rato y vamos con quién es hoy la figura del senior, ¿no? Digo, dos de dos, Phil Sí, Mickelson. tremendo lo de Phil. Y Phil, tengo. No, así Estuviste. de. De hecho, del hecho de estar así, verlos frecuentemente, quizás Phil es un poco, por más que tiene la imagen de que con la gente se pasa horas firmando autógrafos y esa imagen que tiene de ser un tipo muy, muy amable, quizás dentro del vestuario era un poquito más reservado. Pero una vez me sorprendió, estábamos en memoria del torneo de Nicklaus en Muirfield Village y se había suspendido por lluvia, había llovido una cantidad. Y yo tenía que ir a. Fui al locker a buscar algo porque no sé, necesitaba, Andrés necesitaba algo. Y bueno, estaba ahí en el locker buscando algunas cosas y de repente pasa Phil y me dice, vos sos de Argentina, ¿no? Sí. Ah, ¿qué tal? Bueno, sí. No, no, no hace falta que diga que era Phil Mickelson, obviamente, pero me dice, no, porque yo estuve en Argentina y ahora estoy pensando volver, no sé qué, y empezamos a charlar, una charla argentina que había ido en el avión en particular a Mendoza por un tema de unos vinos y que ahora quería volver a Argentina. Esto era él y yo en una charla de vestuario y que decís, nada, y era la buena época de Phil. Así que esas también, esas cosas que quizás uno los ve con más respeto, pero qué sé yo. En ese momento me sorprendió decir, este tipo vino, me saludó, sabe que soy argentina y charlamos de Argentina 5 minutos con Phil Mickelson mano a mano. Esas cosas raras. Con Sergio García, ¿tuviste algún diálogo? ¿O él Con llega un Sergio. poco después? No, sí, más o menos. No, no, Sergio, sí, alguna vez hemos tenido, no sé, alguna comida compartimos. Lo bueno de los argentinos en el PGA Tour es que comparten mucho juntos, entonces la verdad que con Pibu y el Pato íbamos, la verdad que íbamos mucho a comer afuera, hacíamos cuando alguno alquilaba casa, hacían asados o algo de eso, y siempre invitás a alguien. Y Sergio vino una vez a comer un asado y. Por eso yo te digo, o sea, uno los ve Sí. en la tele y quizás no, pero en una charla con comida de por medio, la verdad que son uno más y les encanta hablar de golf y todos hablan, no sé, es muy divertido, la verdad que son lindas charlas las que se dan. El Ricardo González nos contaba siempre que habían hecho buenas amistades con los suecos y que obviamente hacían asado y aparecían todos los suecos a comer asado, ¿no? Mientras mandamos un beso a Moira. Ahí que se suma y saludo. Hola. Pero bueno, seguramente el asado argentino debe haber sido motivo para que esas reuniones, ¿no? Sí, siempre, siempre, siempre había alguna comida hecha por los argentinos y siempre se sumaba alguien para hablar de golf o para hablar de la vida. Y la verdad que en esos momentos que de repente uno está 4 o 5 semanas afuera,
Tener esas charlas estaban buenas para tener un poquito de nada, de cercanía, que no sea todo golf, qué sé yo, la verdad que estaba bueno. Sí, si querés, vayamos a recordar algunas canchas y después volvemos a un par de anécdotas que tenés. Tenés una con Elton John. Lo vamos a dejar ahí para que diga a ver qué pasó con Elton John. Bueno, De Marcos y dale. Elton John. Vamos a ver qué pasó. Después vamos a contar qué pasó con él. Digo, si tuvieras que elegir, no sé, un top 10, ¿te animás a elegir un top 5? Un top 10 es mucho. Digo, cinco canchas Um. que te hayan gustado, que digas, che, esto hay que ir, esto hay que visitarlo, por esto, por aquello. Sí, la verdad que viajé, tuve la suerte de conocer casi la mayoría de las canchas que hoy está jugando el PGA Tour, quizás los torneos nuevos no tanto. Después de Pigo estuve viajando con Tula, con Julián Etulain, que la verdad que eso también fue otra gran experiencia. Hace un par de años que viajé con él. Y bueno, un poco mantenerse en lo que es el tour. Y bueno, y Tula también es un gran chico que la verdad que fue una gran experiencia. Martín está muy picante hoy, el querido, el colega y amigo Sí, Martín sí, sí. Martínez. Que las cinco canchas que yo elegiría del PGA Tour, creo, vamos, quizás si voy por orden de fecha, la primera cancha es Kapalua, la que se juega el Torneo de los Campeones en Hawái. Por suerte, Pibu salió campeón en 2008 y en 2009 nos tocó ir. El 2 de enero estábamos en Hawái, en la isla de Maui. Una cosa increíble, ese lugar es fantástico. Más que nada por lo que es el lugar en sí, que ves las ballenas, vas caminando por el fairway y ves las ballenas por ahí. Y nada, la verdad es un lugar soñado. Hawái Este es un lugar soñado y una. es accesible, digamos, en cancha pública, es privada, ¿te recordás ese No, dato? esa es más privada, pero creo que la podés jugar, pero bueno, tenés que ponerte. Poner. ¿Sí? Después, si sigo ahí, para mí una de mis canchas preferidas y uno de los torneos que más me gustaba ir era en Los Ángeles, que ahora se llama, creo que se llama Northern Trust, en su momento, bueno, capaz cambiando de sponsor, pero el que se juega en Riviera. Es un torneazo, es una cancha espectacular, una cancha vieja, súper exclusiva. La verdad que de las mejores canchas que hay en Riviera. Pibu jugó muy bien. Un último grupo un domingo con Phil Mickelson y Fred Couples. Jugó un domingo. Así que ese fue otra linda experiencia. Estaba ahí peleando el torneo. Al final terminó quinto o cuarto. Tiró una pelota fuera en el 11. Un par 4 que tiene fuera por la izquierda. Y ahí se nos acabó la nafta, pero fue una semana espectacular esa también. ¿Y en qué te basas para ir eligiendo las canchas? ¿Por el paisaje, por el entorno, por Kapalua por el paisaje. técnicamente digo, son todas impecables. El entorno de PGA es Sí, difícil, no, en eso ni hablar. poner una cancha en malas condiciones, ¿no? Kapalua por el paisaje, por lo que es Hawái. Riviera, porque me parece una cancha de golf espectacular en cuanto a cómo en un terreno muy chiquito hicieron una cancha de golf fantástica. Me hace acordar un poco a lo que es en Mar del Plata, que con un tan poco terreno hicieron una super cancha de golf. En Riviera es algo parecido. Una cancha que los hoyos van y vienen, que estás. Esas canchas que son fáciles de caminar, porque ves toda la cancha, podés irte de un hoyo al otro muy rápido y no tenés que caminar 400 kilómetros para el otro hoyo. Así que esa cancha me gusta mucho. Y si tengo que nombrar otra, siguiendo por ese lado, Pebble Beach, tuve la suerte de estar también. Ahí dos o tres veces estuve por ahí y la verdad que Pebble es un campo espectacular por las vistas, sobre todo. Las vistas de todo lo que son los hoyos al mar son espectaculares. Y vamos al top 5, seguimos. Hay una que me encantó siempre, es Quail Hollow, que se juega, es en Charlotte, en Carolina, ¿Se puede y hacer ahí se poco? juega. No, este año todavía no se jugó en Quail Hollow. No, se jugó, se va a jugar una Ryder, se jugó el PGA Championship y se juega. No, es un campo espectacular. Ahí Cabrera jugó muy bien. Una vez que quedó ahí nomás de Rory, que termina ganando haciendo 61, una cancha de golf espectacular. No, espectacular, esas de que te sorprenden y que valen la pena conocer. Y la última de canchas de PGA Tour, o sea, como cancha, yo diría Congressional en Washington, es
también es una tremenda cancha de golf. Por la historia, por lo que es el clubhouse era donde van todos los presidentes de Estados Unidos a jugar, así que tiene un millón de cosas, te pasás recorriendo el clubhouse porque te da recuerdos increíbles de todos los presidentes que iban a jugar a Congressional, y nada, como cancha de golf también es impresionante. ¿Tenías algún margen de tiempo, digo, por ahí para recorrer el house de Congressional, por ejemplo, digo, porque por ahí el trabajo con Pivo, estar con él, entrenar? Sí, esas cosas sí, porque ¿Tenías digamos, un margen? el día del golfista es, por lo menos en los días de práctica, la verdad que los jugadores se pasan mucho rato en el club, entonces la verdad que practican mucho más allá de lo que es el día de práctica, después almuerzan y después se quedan 3 horas practicando, entonces uno no necesariamente tenía que estar al lado todo el día de Andrés. Pero la verdad que es un día que muy completo que te lleva que te lleva todo el día adentro del club. Y eso a veces, cuando te pregunto, oh, qué bueno, viajaste a tal lado y conociste tal ciudad, uno trata de hacer lo posible de conocer las ciudades, porque también esa inquietud la tenía. Pero muchas veces, la verdad, arrancabas a las 6:30 de la mañana y te ibas del club a las 4:30 de la tarde y lo que querías estar era en el hotel y chao. Y Pero demás. bueno. Profundice un poco este tema, digo, ¿cómo es una jornada de PIGU, por ejemplo, un día de entrenamiento el miércoles y el día de torneo, digamos? ¿Cómo los atienden? ¿Qué Te cosas? lo llevo un poquito más atrás al comienzo de la Al semana. comienzo, O, digamos. ¿cuál era mi función? O el semana anterior, avisar, los jugadores tienen una página interna, como una intranet que tienen, donde está toda la información de los torneos, la información de los hoteles. No hay un hotel oficial, sino hay varios. Hay tarifas especiales para los jugadores. Según la categoría del hotel, uno reserva donde quiere. Y uno llama al teléfono que le dan, hoy supuestamente será un mail o algo, y le dice, estoy llegando en el vuelo tal de American Airlines o el vuelo que sea. Y en el momento en que está llegando, hay un cartel con tu nombre, el nombre del jugador y un auto esperándote en la puerta del aeropuerto. Un auto Ese con la foto. auto, el auto oficial del torneo, y ese auto lo vas a tener toda la semana. Generalmente son lindos autos. La verdad que no nos podíamos quejar. A partir de ahí te movés con ese auto toda la semana y el lunes generalmente van a conocer la cancha un poco, quizás 9 hoyos, y el martes y miércoles, martes es el día más fuerte, porque el miércoles se juega el Pro-Am, entonces si no tenés la suerte de jugar el Pro-Am, no podés jugar la cancha antes. Entonces el martes es un día muy fuerte para practicar. ¿Cuál es la posibilidad de jugar el Pro-Am o no? Depende de tu ranking en la FedEx Cup, hoy por hoy. Hoy es ranking, absolutamente ranking. Bien. Los Entonces, mejores del ranking juegan los Pro-Am. ¿estás obligado a jugar el Pro-Am? Sí, sí. Sí. No puedo decir que no. De hecho, una vez, ahora no sé cómo es la regla, pero una vez estábamos en Nueva York y Jim Furyk se quedó dormido y lo descalificaron del torneo por no llegar al Pro. Lo que es Esas son las responder cosas a los que sponsors, ¿no? atender a los sponsors. Esa es la importancia, está la importancia de los sponsors en este deporte que se llegó a una medida semejante con un jugador como Jim Furyk, que no es cualquiera. Así que, nada, los Pro-Am son muy especiales. Hay, la verdad que hay mucho jugador, mucha celebrity, muchas estrellas jugando ahí, mucho político, mucho. Y de repente te pones a charlar con quienes están jugando el Pro-Am y nada, son gente que no te esperabas conocer mucho. De repente una vez jugamos con uno de los mejores jugadores de béisbol de la historia de Estados Unidos, que quizás para nosotros no es muy cercano, pero de repente empezabas a indagar un poquito y decís, le pedía más autógrafos a este beisbolista que al Pigu cuando iban de hoyo a hoyo, por ejemplo, porque los tipos eran muy importantes. Y bueno, nada, es divertido. ¿Y quién, a quién conociste ahí? ¿Algún famoso? Digo, además Kevin Costner. a Kevin. Sí.
Y ¿Jugaron? algo que... ¿Les tocó la misma línea o No, estuvieron? no, no, no. Estábamos ahí, creo que a la línea siguiente, una cosa así. Después otro que te contaba cuando charlábamos era, una vez estábamos en uno de los torneos y estábamos hablando, creo que en la misma mesa estaba, no sé si había un español, no sé si era Álvaro Quirós o quién, y Cabrera, y estábamos en una mesa hablando español. Y de repente se acerca una persona que nos dice... Qué lindo es estar escuchando hablar español. Me presento, soy Andy García. Y yo miro como diciendo, obvio, ¿cómo te vas a presentar? A lo sumo nos presentamos nosotros, pero Andy García, un actor de El los más padrino conocidos de 3, Hollywood, Padrino el padrino 3. 3, ya con eso alcanza Exacto. y sobra, ¿no? Por eso, ¿viste? Y se presentó, nada, qué bueno escuchar hablar español, de dónde son, y empezó a charlarnos. Andy García vino él desde su parte a hablar con nosotros y decía, wow, nada, esas sorpresas que de repente te llevás que no te las esperabas. Saludamos Esos a ellos. actores hubo varios. Sí, una vez jugando, Piu jugó con Cheyenne, que es un nombre importante también. Una de las grandes estrellas de la música latina, la verdad jugué 18 hoyos con él, así que esas cosas son nombres Alumno de qué arquero García, dice, ese es Javier García, que está en Boca y Tigre, Martín. alumno de Mariano Bartolomé, Chayanne, así que Alumno de Mariano Bartolomé, sí, sí, cuando hablamos por con eso también, por ese lado. Sí. hablamos con Mariano uno de estos martes. Programa 30, no sé si te lo dije, 30 programas, 30 martes que estamos acá hablando, y la verdad que, bueno, lo que empezó como algo tímido de empezar a bancar esta bendita cuarentena, bueno, ya se transformó en un ciclo que todavía tiene algunos ¿Y qué invitados mejor que más. hablar de gol? No hay nada mejor que Nada, que hablar de más gol, pero liviano. no nos matamos con el nombre porque nos parecía que era lo más fácil de poner el ciclo Hablemos de Golf. Así que bueno, una vez más agradecerte. ¿Qué puede aprender el golf argentino? Incluso, mirá, a ver, te exagero, a nivel de clubes, digo, de lo que es, de cómo se organiza un torneo del PGA. Digo, a ver, si podemos hacer una salvedad, salvar esas distancias, decirte, ¿qué hay que tener en cuenta cuando quieres organizar un evento, cuando quieres poner en marcha alguna idea para la federación o para los clubes? Yo creo que una de las diferencias importantes que hay es el vínculo que tiene la sociedad con el torneo, ¿no? Me parece que por lo menos en Estados Unidos es algo que es sumamente importante y el aporte a la comunidad que le da el torneo en acciones sociales hace que la gente se involucre mucho. Entonces, para mí, de las cosas que más me sorprenden es la cantidad de voluntarios que tiene cada uno de los torneos. Y eso se da porque los torneos, quizás porque cuentan con presupuesto, que es algo que quizás es una de las grandes falencias que tenemos acá en el golf argentino. Pero si pudiéramos tener mejores presupuestos y que las empresas nos acompañen un poco más a través de acciones de caridad que se vean reflejados en la comunidad, que es básicamente el esquema que tiene el PGA Tour. Creo que eso es algo que acá todavía no se aprovechó del todo. Para mí es algo que salir a buscar sponsors que por ese medio ellos puedan hacer sus aportes solidarios, creo que ese esquema, ese doble esquema de apoyar el torneo y además apoyar a la comunidad, es algo que me parece que es importante y es un modelo que hay que tratar de buscar. Lamentablemente en este país, con todos los vaivenes económicos que tenemos, es algo que se torna difícil, pero bueno, se trata de hacer esfuerzo. En Estados Unidos los recursos son infinitos, acá contamos con recursos bastante escasos, pero creo que se hacen muy buenos torneos. Acá con los pocos recursos que tenemos se hacen eventos de primer nivel. Creo que el abierto es algo que es un torneo que no tiene nada que envidiarle a lo que se hace en el resto del mundo. Toda la planificación previa que se hace al abierto es fantástica, toda la gente que trabaja, que está involucrada en la preparación del abierto es muy buena, y lo mismo con el abierto del sur, el abierto del litoral. Hay mucha pasión acá de la gente en todo lo que falta de recursos económicos, la gente lo pone en el amor al que tenemos a este deporte, por lo menos acá en Argentina. Se suple un poco la falta de recursos
con las ganas y la pasión que tenemos por el golf. Y creo que eso, si hubiera un poquito más de presupuesto, sería, nada, sería fantástico. La verdad, pues esa combinación, muchos afuera, la verdad, te reconocen que la capacidad de trabajo de los argentinos es muy buena y bueno, el hecho de tener, de contar con un montón de recursos. El hecho, en realidad, el hecho de contar con pocos recursos acá, uno lo hace más versátil. Entonces, afuera te reconocen esa versatilidad de poder sacar adelante un torneo con, ¿cómo vas a hacer un torneo de golf importante con un presupuesto de X plata? Claro. Y bueno, qué sé yo, te la defendés porque es lo que hay. Me parece que esas cosas están buenas, son buenas reconocerlas en para el golf argentino, que por más que las cosas económicamente no están tan bien, no hacemos las cosas tan mal y creo que hacemos buenas cosas. Y que obviamente todo podría mejorar y hacer cosas buenísimas al nivel del PGA Tour o al nivel del LAC, que es un torneo que tuve la suerte también de trabajar y que cuenta con un presupuesto gigantesco y que por eso sale como sale también. Pero bueno, me parece que lo que te decía al principio, el hecho de tratar de involucrar a empresas con la comunidad en acciones solidarias sería una muy buena manera de enganchar un poquito nuevos sponsors al deporte. Hablando de organizar buenos torneos, ahí está Enrique Lavie que se ha sumado a la charla. Así que saludos para Enrique. ¿Cómo ves el PGA Tour América Latina? ¿Cómo ves el golf argentino a nivel profesional, amateur? ¿Cuál es tu mirada general del tema? Yo creo que estamos en una buena etapa, sacando de lado lo que fueron estos últimos meses de poca actividad, ¿no? Creo que el PGA Tour Latinoamérica fue una idea brillante y una oportunidad espectacular para los jugadores argentinos que antes no contaban con la chance o con buenas chances de llegar al próximo nivel y el PGA Tour Latinoamérica le ha permitido llegar. Un caso como el de Julián Etulain, como te comentaba, con el que tuve la suerte de trabajar, la verdad que hizo todo el escalón y desde empezar el Coronel Suárez pasó a representar a Argentina para la asociación, se hizo profesional, jugó el Tour de las Américas con mucho éxito y empezó en el PGA Tour Latinoamérica, la luchó en el PGA Tour Latinoamérica, perdió la tarjeta una vez, después volvió, ganó 4 veces y ya empezó a escalar, después llegó al Conferritour, ahí ganó y bueno, y ahí consiguió 2 veces la tarjeta para el PGA Tour, cosa que quizás antes hubiera, dependía más que nada de las qualis de fin de año. Y a partir de ahí llegaron un montón. La verdad que hubo chicos colombianos, chicos chilenos, mexicanos que han llegado al PGA Tour de la mano del PGA Tour Latinoamérica. Y me parece que era lo que faltaba. Son las oportunidades que te dio. El golf necesita oportunidades. Entonces. Y es lo que están buscando hoy por hoy en Estados Unidos los chicos que se fueron allá y que pudieron escapar de esta pandemia y viajar. Porque, bueno, allá por suerte se puede seguir jugando y ellos tienen las chances de ir buscando y jugar clasificaciones los lunes y esas cosas como para seguir buscando estas oportunidades. Hoy por hoy, lamentablemente, acá todavía no tenemos actividad de profesionales. Ojalá eso cambie pronto, ojalá eso termine rápido y volvamos a tener los torneos, pero me parece que aquellos que se pudieron ir y que pudieron estar en juego sacaron mucha ventaja y es un gran paso. Leandro Marelli, Jorgito Fernández Valdés, y después está el caso de los chicos como Tommy Cocha que se fueron directamente ya a vivir a Estados Unidos, Tula también es otro de los casos, que me parece que también es una ventaja, estar ¿Te en el parece lugar que donde. es el camino, digo, si querés pegar un salto, digo, porque la competitividad está claro que es Yo creo que altísima? sí. Yo creo que sí. Yo creo que es parte del sacrificio que tiene. Si uno quiere pensar en esta carrera que para llegar son relativamente pocos los años en los que uno puede llegar a hacer carrera. Después, una vez que uno se establece, puede jugar por mucho tiempo. Pero para llegar son algunos años. Uno tiene que hacer el sacrificio. Me parece ir a Estados Unidos donde hay muchísimas oportunidades, creo que son los mejores lugares para practicar, tenés infinidad de variantes y me parece que yo aconsejaría,
por lo menos empezar a tratar de ir por allá. Te decía Más del allá que nivel. después uno juegue en Latinoamérica, después los torneos de PGA Tour Latinoamérica, pero la base va a tenerla allá. Hablaba hace poco, digo, te preguntaba por el nivel, porque hablaba, me cruzo habitualmente mensajes con Lea Marelli, y me dice, mira, tenés que, digo, uno, a ver, se sorprende porque aún en distintos niveles, jugar bajo par escandalosamente es casi normal. Me decía Leandro, dice, hay que hacer 21 bajo par para ganar un torneo de 54, ¿no? La serie que se ha jugado ahora, en la burbuja en Estados Unidos, que son torneos de 54, dice, hay que hacer 21 bajo par y hacer 7 bajo par las 3 rondas. Digo, es un escándalo, Leandro. Dice, Y eso es lo bueno es el de la PGA, dice. competencia. Tener esa competencia, estar obligado a hacer esos scores, creo que los ayuda muchísimo a los golfistas argentinos, porque quizás acá que esa competencia no es tan grande y ahí la base con la que tienen que competir es anchísima, es muy amplia. Entonces, no es que le tenés que ganar a 5, 8, 10, le tenés que ganar a 120 tipos que están en la misma. Y Claro. eso te obliga a entrenar más, a pasar más horas en el gimnasio, a ver si el tema psicológico lo tenés bien, y un montón de cosas que quizás acá a veces no es que te engaña, pero quizás te confunde el hecho de que jugaste bien un torneo acá, terminaste top ten, y bueno, quizás acá la competencia no es tan fuerte como la que te vas a encontrar afuera. Bueno, Ale Tosti ya está instalado allá, ya hace tiempo se ha quedado y me parece una decisión más que acertada. Te pregunto a ver si, digo, no quiero comprometerte con la pregunta, digo, en los torneos, digo, en la federación tenemos un programa de golf adaptado. ¿Has visto en otros torneos, en eventos, en el golf, que se trabaje con golf adaptado? ¿O no es un tema que hayas visto en algún torneo? Alguna vez en alguno de los proams, sobre todo, Ah. llevan gente que. Y está bueno, me parece que depende por eso el compromiso de las acciones, de que Claro. tienen los sponsors, ponele, hay fundaciones que se ocupan de esto y están ligadas al torneo, entonces se meten ahí y los hacen participar de programas o clínicas. Lo bueno que tiene también el PGA Tour es que los jugadores están obligados, si no juegan al Pro-Am, a hacer como un programa de dar valor. Entonces, por ejemplo, si no juegan el Pro-Am, uno de los jugadores tiene que ir a visitar donde está toda la sala de máquinas y la gente que está ahí. Entonces, charlan con la gente que hace el mantenimiento del campo o pueden ir a un hospital a ver. No sé, la verdad que tienen, si no juegas el programa, hay otros 6, 8 jugadores que tienen que hacer otro tipo de acciones y muchas veces es este tipo de ayuda con gente que tiene algún problema quizás o gente que lo necesita. Le agradecemos a Martín Bachiller, que nos felicita por los 30 programas. Gustavo Ramos, Delfi, que se suman. Muchas gracias. Te llevo al PGA otra vez. ¿Cómo lo ves hoy? ¿Cómo ves el tema? O sea, el tema de discusión, de polémica, de charla es Bryson, ¿no? Las 400 yardas de Bryson. ¿Qué escuchás? ¿Qué es lo que a ver, que me están invitando. Martín Mara, Martín, gran amigo Martín. Pero sí, seguís en TIC, Martín. ¿Eh? Sí, es ¿Eh? gran amigo mío también. Gran amigo. Invitarlo a Pablo al mundo fantasy y contarle las horas que le dedicas. A ver, ¿de qué se trata el mundo? ¿En torneo No, no. Son los fantasy de PGA Tour y uno sigue eso, juega esas cosas. Sí. El amor por las estadísticas que te decía yo, Claro. no, uno juega con esas cosas. Y, no, le gusta seguir los torneos además porque suma puntos. No. Las cosas de chiquito que te decía que de chiquito empezaba con esas cosas. Todavía sigo, con 46 años sigo jugando jueguitos. Me parece genial. Uno tiene que seguir siendo un nene en algún momento, ¿eh? Está demasiada la vida del adulto es con las complicaciones de hoy el día, y cuando vamos a jugar al golf renegamos, así que está bueno que en algún momento ese Exacto. nene salga a la superficie, ¿no?
Y lo que decías de Bryson me parece que está bueno, para mí es muy positivo, por lo menos hacer pensar al resto de los jugadores que hay otra opción, que hay un tipo que pensó que desarrollando el físico y desarrollando todo, de repente puede pegar 400 yardas y jugar otro tipo de juego y jugar otro deporte. Hay que ver si eso va a dar mucho resultado a lo largo de muchos meses o si es algo de hoy. Yo creo que le va a dar resultado por un buen tiempo. Buen tiempo, Brian. Me parece que le Digo, va a ir bien. lo pienso, digo, como ejemplo para los jugadores, los menores que lo ven, digamos. Digo, eso a mí ahí me hace ruido. Digo, en el alto rendimiento cada uno elige el camino para ser mejor. Digo, ¿pensás que Para puede mí ayudar? ¿Eh? es, no sé si tanto es lo de, digamos, comer 6 huevos al desayuno y todo eso y ganarse, no sé si es tanto eso, sino como, ¿qué tenés que hacer para buscar dar un extra? Para mí esa es la enseñanza que te puede llegar a dar Bryson. O sea, sabemos que hay un algo básico que todos van a alcanzar, pero Bryson dijo, yo voy a hacer un poco más. ¿Y qué es ese extra que voy a poner? Y en mi caso es pegarle muy fuerte y para eso necesito masa muscular y bla, bla. Entonces, para mí lo que se puede sacar de esto de Bryson es que el joven, el que está arrancando o el que quiere progresar es, ¿qué es esto extra que tengo que dar para que mi golf dé un paso más allá? Porque en el nivel básico dependerás de que tengas tu buena semana, nada más. Si tenés tu buena semana, te va a ir bien. Si no tenés esa semana, vas a ser alguien del promedio. En cambio, si buscas ese paso extra, y vas a tener más chance de ganar, como tiene Bryson. Bryson dio ese extra, se tomó el compromiso de, en este caso para él, fue ganar masa muscular, comerse la vida, porque lo vio por ese lado. Y ahora lo quiere hacer en el máster con las varas más grandes y esas cosas. Pero bueno, pero él está pensando permanentemente qué es lo que hay que hacer, nuevo o diferente para dar ese paso extra. Y me parece que esa es la enseñanza, no, no tanto aplicar el modelo Bryson, sino buscar tu extra. ¿Y el resto cómo lo ves? Digo, por ahí de cara faltan 20 días A mí para el Masters. el PGA Tour me parece que está en un momento bárbaro, con un montón de jugadores que la verdad que están jugando espectacular, que aparecen. No sé, de Dustin Johnson está bárbaro, Justin Thomas, en cualquier momento aparecerá Rory de vuelta, John Rahm es un gran jugador, tenemos latinos como Niemann, como Muñoz, como Grillo, si empieza a embocar, tenemos, no sé, hay cantidad de jugadores cada semana que pueden ganar, de hecho te das una idea de los últimos ganadores, no son tipos muy conocidos y eso te da la pauta de lo profundo que es el PGA Tour, que pueden ganar de los 140 tipos, 70 pueden ganar cualquier semana. Y eso me parece que está bueno para la competencia. No es que, como antes, por más que yo te decía que me encantaba que Tiger gane siempre porque marcaba la diferencia, y ya no es tan así. No tenés un tipo que va a ganar siempre. Sí, tal cual. Nos quedan 5 minutos. No sé qué otra cosa puedo seguir. Tengo muchas cosas para preguntarte, pero ranking de los majors. Si tuviera que elegir los 4 majors, ¿estuviste en los 4? ¿Pudiste? Bueno, en el Estuve en Open los cuatro, estuviste. ¿Estuviste en los 4? estuve en los ¿Estuviste? cuatro, estuve en los cuatro. El ¿Jugaste? máster por el lugar y porque fui al máster de Cabrera, así que cuando ganó el Pato, ya está, no, no tengo mucha chance. Y Claro. después el Open, por lo que es historia, la verdad que si no hubiera ido al máster del Pato, quizás te la Ese peleo. momento es único, Pero estar en el Open es fantástico. Y estuve en el Open que casi gana Tom Watson y fue una gran tristeza cuando ganó Stuart Sink. ¿no? Así que fueron lindos majors los que estuve. Estuve Y cuando ganó Tiger el US Open en una pierna a Rocco. Una de el las lunes. ovaciones más espectaculares que escuché en mi vida, el domingo cuando emboca el putt en el hoyo 72 del US Open en Torrey Pines, fue una locura. El tercero sería el US Open y el cuarto el PGA Championship, que es un muy lindo torneo, pero Pero es el cuarto, ¿eh? es el cuarto. No, no tiene chance. El primer flash que se te viene a la cabeza cuando ganó el Patton en Augusta, ¿con quiénes estabas? ¿Te acordás del momento? Estabas con Pigo, imagino. Y
Estaba con Pibu, Pibu estaba mirando el torneo adentro en la tele, porque era una cantidad de gente infernal la que estaba. Yo primero me acerqué, estaba vos siguiéndolo, pero en el 18 se veía muy poco. Y después seguía el 10, cuando definen el 10, estaba en el 10 tratando de mirar por arriba a ver qué veía. Y bueno, nada, increíble. No lo podía creer. La verdad que era. Nada, estar ahí presente en la primera victoria en el Master de un argentino fue algo inolvidable. El pad del 18, digo, del 72, ese pad fue. Digo, Sí, para ir al no. playoff más o menos lo mismo, pero el pad digo, para ir al playoff No, es. todo ese final del Pato fue espectacular. Creo que La queremos verdad que que. quede con un gol ese pad, ¿no? Sí. Tremendo. Para cerrar, quiero que confieses, estuviste con Elton John. No, Confesar. el cuento de Elton John no es tan íntimo como decís, pero parte de las buenas. Yo no, yo solo dije que estuviste con Elton John. De las buenas cosas que tiene el PGA Tour es que a uno lo invitan a ciertas cosas. Y una vez que fuimos con Pibu a Las Vegas, el torneo lo organizaba Justin Timberlake, que estaba metido en el torneo, era una especie de host, y hacía como un show exclusivo para jugadores y allegados del PGA Tour en un teatro bastante exclusivo en Las Vegas. Y bueno, tocaban cuatro o cinco bandas y cantaba él también, así que dije, tengo que ir. Entonces fui. No me acuerdo si Pibu fue porque tenía que jugar al día siguiente temprano, me parece que me fui solo a Las Vegas por ahí. Y bueno, estuve ahí en el recital. Y decían que iba a haber una sorpresa. Era un recital éramos 200, a toda furia. Y bueno, cantan todos, qué sé yo, y como sorpresa dice Timberlake, que era el que presentaba, decía, bueno, era una sorpresa especial y de repente cae Elton John. Y toca 20 minutos el piano para nosotros, éramos 200 y nada, Ah, es la genial. cosa, viste Genial. esas cosas que decís, increíble, mirá las cosas que pude hacer. Y eran parte de estar ahí en el mundo del PGA Tour. Bueno, digo, me imagino que tenés 50, 100 momentos más como estos, en distintos, mientras saludamos a Sole, saludo al querido Ariel Trevisan, gran amigo Ariel de Pérez, de la ciudad probablemente más Un importante. saludo a todos. Saludo a la ciudad más importante del interior del país. Así que, digo, para cerrar, Marcos, y agradecerte, y la verdad que la he pasado muy bien, la pasamos bárbaro, y creo que la gente se enganchó desde un principio. ¿Qué te gustaría ver? ¿Qué te gustaría? O ¿qué momento quisieras repetir en el golfo? ¿Qué sueño tenés? Diga, me gustaría ir a tal lado, ser parte de esto. Como periodista, no sé. Y es difícil, la verdad que me dio muchísimas cosas el golf y ya te digo, haber estado en el Master de Cabrera fue único. ¿Qué sé yo? Desde el punto de vista de que alguna vez ayudé jugadores en su carrera y los trataba después de que Pibu, la verdad que trabajé con otros jugadores, y hablábamos de Mariano, Wiraldes, Maxi, Godoy, Ignacio Marino, un montón de jugadores a los que traté de darle una mano para que lleguen. Qué sé yo, ese quizás es otro, es volver a ese camino, de tratar de buscar a alguien y tratar de llevarlo por el camino para que llegue a ser exitoso en su vida de profesional. La verdad que es un mundo fantástico, el PGA Tour es maravilloso en las cosas que hacen y volver a repetirlo, volver a estar ahí, me parece que está bueno. Y después que el golf argentino tenga cada vez más jugadores, me parece que hacemos un gran trabajo, ya te digo, con los pocos recursos que hay, hacemos todo lo que podemos y me parece que si el golf argentino puede crecer y seguir formando jugadores, yo creo que sí, yo creo que se viene una buena camada, yo creo que vienen buenos jugadores y bueno, que empiecen a haber cada vez más jugadores en el PGA Tour, que hagan crecer el deporte en Argentina y que eso lo dé con más recursos y en unos años ver que el golf ha tomado otras dimensiones, la verdad que me haría feliz. Marcos, un millón de gracias. Bueno, esperemos vernos pronto. Podemos poner con la Ojalá. producción de Martín Barr y de Martín Baller un programa, si no vamos a cubrir el Open británico el año que viene. Pero bueno, nos quedan 20 segundos. Enorme charla, un millón de gracias. Espero que la hayan pasado bien. Y bueno, el martes que viene habrá otro invitado, hablemos de golf.
Así que bueno, gracias Un placer, Marco. Pablito. Un placer, ¿eh? Abrazo Placer grande. enorme. Chau, nos vemos el martes que viene, 7:30 de la tarde, en Hablemos de Golf. Chau, gracias.